Estamos en Blatch, ciudad episcopal desde 1737 y sede metropolitana de la Iglesia Greco-Católica Rumana. Una pequeña población con un gran papel en la cultura e historia moderna de Rumanía y que aglutina desde esta parte de Transilvania al resto de eparquías católicas de rito oriental. La ciudad de Blaj se llama en la cultura rumana Mica Roma, la pequeña Roma. Este nombre fue atribuido por el poeta nacional Mihai Eminescu debido a los lazos culturales y espirituales existentes entre Blaj y Roma. Fue aquí, en Blaj, donde la Iglesia greco-católica desarrolló la primera escolarización sistemática, influyendo así en la formación de la cultura rumana moderna. En Blaj aparecieron los primeros escritos de caracteres latinos en lengua rumana. Antes escribía en caracteres cirílicos y eslavos. Desde entonces, esta latinidad está en el corazón de la espiritualidad y la cultura rumana moderna. La Catedral Primada de Blaj está dedicada a la Santísima Trinidad. Fue construida en el siglo XVIII por arquitectos vieneses y ampliada en 1838 con dos nuevas torres que destacan sobre la fachada principal. Su interior sigue la estructura del rito oriental. El iconostasio es de roble policromado y está considerado como el más grande de Rumanía. Los frescos están cargados de detalles que ayudan a profundizar en la fe desde la belleza del arte y la sencillez. La cúpula desarrolla varias escenas de la vida de Jesús, desde su bautismo hasta la resurrección. Además, los retratos de obispos y papas nos recuerdan su unión con la Santa Sede. La comunión con la Santa Sede de Roma ha significado, por ejemplo, después de 1989, una ayuda muy concreta que vino de las diócesis católicas romanas de Occidente, de ayuda a la Iglesia necesitada y de otras fundaciones católicas. Una ayuda concreta que nos acompañó en el restablecimiento de nuestras infraestructuras pastorales, en la formación de nuestros sacerdotes y en la promoción de futuros operadores pastorales y sociales. Creo que estamos en deuda con las iglesias católicas romanas de Occidente, a quienes expresamos nuestra gratitud y aprecio. Junto a la catedral y sede metropolitana se encuentra el Seminario Mayor y Facultad de Teología, donde se forman a los futuros sacerdotes greco-católicos de esta parte de Rumanía. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada no solo está apoyando la recuperación del edificio histórico, sino que también está invirtiendo en la formación de los futuros candidatos a dirigir la Iglesia en los próximos años.
Es una tarea muy difícil. Con la ayuda de Dios y con el apoyo de nuestros benefactores, que son numerosos, como la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y muchos, muchos otros, hemos logrado renovar parte del seminario para acoger al mayor número posible de seminaristas en Blaj. Es muy importante porque en un futuro próximo queremos acoger a más seminaristas, incluso de otras diócesis, por lo que rezamos al buen Dios para que nos siga ayudando en todo lo que hacemos en Blaj. Decidí entrar en esta facultad de teología principalmente porque sentí la llamada al ministerio del altar. Pero no por el hecho de que mi padre fuese sacerdote. Tampoco para complacer a mis padres, ni seguir esta vocación para contentarlos, sino para mi propio desarrollo y felicidad personal, porque quiero poder ayudar a los fieles a descubrir un nuevo rostro de la Iglesia contemporánea. Quiero dar las gracias de todo corazón a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ha apoyado y continúa apoyándonos en todo lo que hacemos, en la renovación de este seminario tan importante, porque el seminario debe ser visto como una especie de fragua donde los jóvenes se preparan para ser sacerdotes. A los jóvenes de todas partes, de España, de Rumanía y de todo el mundo, les diría que no tengan miedo de decir sí. Un sí es suficiente para llegar a una comunidad donde todo tiene sentido. Dios hará el resto. No tengas miedo a decir sí, con eso basta. En el campo de la libertad de Blaj tuvo lugar la revolución de 1848 en Transilvania para pedir la unificación con Moldavia y Valaquia. Otro hito más triste tuvo ocasión en 1948, cuando el gobierno comunista rumano exigió a los fieles y al clero greco-católico que abandonaran su fe y se unieran a la Iglesia ortodoxa, lo que derivó en años de represión y persecución de una Iglesia que ahora sobrevive en minoría. La persecución ha supuesto un gran desafío para la existencia de la Iglesia greco-católica. Sin embargo, la persecución comunista también ha generado muchos valores hermosos. Tenemos muchos mártires, entre ellos los obispos que fueron beatificados por el Papa Francisco el 2 de junio de 2019, aquí, en Blaj, en el Campo de la Libertad. Toda esta herencia de martirio y de fidelidad nos da mucha confianza hoy en día. En el Campo de la Libertad, el Papa Francisco beatificó en 2019 a 7 obispos greco-católicos torturados y encarcelados entre 1950 y 1970, entre ellos al beato Joan Suchu, nativo de Blaj, a quien se le dedicó una pequeña iglesia para atender a la comunidad romaní. La capilla de los jerarcas se encuentra cerca del Campo de la Libertad. Una capilla construida a principios del siglo XX para acoger los enterramientos de los prelados de Blaj. Bajo la etapa comunista fue utilizada como almacén de frutas y verduras. Después de 1990 ha recuperado su uso habitual.
En su cripta descansan los restos de 10 obispos. Un espacio sagrado que sigue dando luz a una fe que se mantuvo viva y fiel en tiempos de persecución. De los 20.000 habitantes que tiene esta pequeña ciudad, cerca del 10% son de etnia gitana. El barrio romaní de Barbu Lautaru es el más antiguo de Blatch. El interés mostrado por esta comunidad llevó a la Iglesia Greco-Católica a aprobar la construcción de un templo y un centro pastoral en 2017, que lleva el nombre del nuevo beato, Ioan Suciu. Cu bucurie pot să amintesc la vizita Sfântului Părinte. Recuerdo con mucha alegría la visita del Santo Padre. M-a marcat pe mine. Y lo que me marcó como persona. Pero especialmente como sacerdote. Faptul că tuve el honor y el gran privilegio de pronunciar en nombre de la Comisión de Acogida el discurso durante la liturgia de bienvenida al Papa Francisco en la iglesia que detrás de nosotros. Estoy encantado de ser párroco en esta parroquia. Porque en esta parroquia, o mejor dicho, en este lugar, en estas tierras, pasé mi infancia. Aquí nací y crecí, en el barrio de Barbu Lautaru, y también formé mi carácter. En Blaj, en la pequeña Roma, estudié y me formé como hombre, como persona, como ciudadano, pero especialmente como sacerdote de Cristo. Francis sirve en la comunidad greco-católica como cantor. Su voz le llena de orgullo, porque puede expresar una fe que siente y vive desde niño, a pesar de las enfermedades y de otras dificultades. Soy una persona normal y corriente. Un hombre apasionado por muchas cosas, entre ellas la fe que heredé de mis padres y de mis antepasados. Así que ahora, ya que se nos ha concedido el privilegio de tener al Papa en nuestra iglesia, decidimos seguir su consejo, lo que nos ha confiado y con lo que nos ha bendecido. Damos gracias por todo, por habernos construido un lugar de culto donde podemos orar de corazón a Dios y por lo bueno que hay en el mundo. En memoria del beato Ioan Suciu se fundó esta iglesia y una vez más le pedimos a Dios que nos bendiga. Amén. En la Curia Mayor Arzobispal cuentan con unos estudios de radio y televisión financiados por ayuda a la iglesia necesitada. Dos canales de comunicación para hacerse cercano con los más lejanos. La visita a los estudios nos lleva a conocer la realidad de varias familias de ucranianos acogidos por la diócesis. Llegaron a Blatch en 2022, huyendo de la guerra, provenientes de la zona del Donetsk. Aunque son ucranianos, su lengua materna es el ruso.
Los rusos dicen que han venido para liberar a los rusoparlantes. Yo hablo ruso, y toda mi familia también, y no les llamamos. No les pedimos que nos liberaran de nada. Vivíamos una vida tranquila y pacífica. Disfrutábamos de la vida en nuestra hermosa Ucrania. No les pedimos que vinieran a liberarnos. Aquí estoy muy bien. La naturaleza es hermosa, hay buena gente, todo está bien. Pero tengo una gran herida en mi corazón que no se cura, y todo esto es por la guerra. Y mientras haya guerra en Ucrania, me temo que esta herida no se curará, que no tendré paz interior en mi alma. Dejar tu hogar siempre es duro, sobre todo si te desalojan a base de bombas. Sobrevivir en la distancia, lejos de tus familiares y amigos, agrava el dolor interior. El 24 de febrero de 2022, a las 4 de la mañana, me llamó mi hija que vivía en Kharkov y dijo: «Mamá, nos están bombardeando». Y yo no podía entender cómo eso podía pasar en el siglo XXI. Estaba conmocionada y no podía creerlo. Entonces, al cabo de una semana, empezó a pasar lo mismo en nuestra región. Incluso en la peor de nuestras pesadillas, no podíamos imaginar que esto podría pasar. Que en el siglo XXI los pueblos invadan otros territorios y les acusen de nazismo. No somos nazis, vivíamos tranquilamente, en paz. No me cabe en la cabeza que esto esté ocurriendo y que Rusia se comporte así con los ucranianos. En los alrededores de Blach, la vida sigue. En las zonas rurales, el tiempo transcurre de otra manera. La fe es sencilla, como sus edificaciones. Solo la fortaleza de Chetatia de Balta, reconvertida en hotel, rompe con la austeridad del entorno. Ayuda a la iglesia necesitada, también apoya a estas pequeñas comunidades rurales. Visitamos una de estas parroquias que ha recibido ayuda de ACE en España. Algo más que necesario, porque el mantenimiento depende de solo unos pocos. No fue fácil comenzar con la parroquia ni con la actividad parroquial, ya que la comunidad era muy pequeña, con solo 23 creyentes. Pero, por supuesto, es un momento especial que siempre me gusta recordar. El venir aquí y encontrarnos solamente unos pocos en nuestra antigua iglesia dedicada a la Santísima Trinidad, que se situaba en el lugar donde estamos ahora y que me acogió con el corazón abierto. Mi nombre es Suchu Ilie Valer, hijo del sacerdote greco-católico Suchu Valer y la maestra Suchu Amalia, y tengo 86 años. A la familia de Valer le han quitado de todo menos la fe.
Estuvo encarcelado unos meses junto con su padre, sacerdote greco-católico, en tiempos del régimen comunista. A él le dejaron libre porque no encontraron motivo para condenarlo. Ahora vive su fe como quiere y donde quiere. Estuve solo unos meses porque tuve mucha suerte de soportar las palizas y torturas y no dije lo que querían, porque te pegan con todo tipo de objetos para hacerte confesar y poder acusarte de todo lo posible. Nos despertaban a las 5 de la mañana. Teníamos que hacer la limpieza y nos llevaban a asearnos. Y otra dificultad. Cada vez que salías de la celda, te vendaban los ojos. Así que nunca sabías dónde estabas ni sabías qué hacer. Fui encarcelado, arrestado, porque siempre amé mi religión y no quise cambiar al culto ortodoxo. Intentaron obligarme, pero no acepté. Les dije que así es como nací y así es como me gustaría morir. Mi nombre es Alessia, tengo 11 años y soy de aquí, de Cetatea de Balta. He estado viniendo a la iglesia desde que era pequeña, junto con mi abuela. Ella me llevaba a la iglesia todos los domingos. Me encanta venir a la iglesia porque aprendo a tocar la guitarra. Vengo con mi hermano y mi familia y estoy muy feliz de venir aquí. Venimos aquí todos los martes con el padre y rezamos todos juntos el Santo Rosario. Tocamos juntos y hacemos muchas actividades en grupo. Nos desplazamos a Alba Iulia, capital del distrito rumano que lleva su nombre. Ptolomeo la menciona como una población dacia llamada Apulón, tras ser conquistada por el emperador Trajano en el año 106 después de Cristo. No olvidemos que Alba Iulia fue una vez un centro representativo de la Dacia romana. Sin embargo, para la Iglesia greco-católica, Alba Iulia es importante en la medida en que en este lugar, entre los años 1697 y 1700, tuvieron lugar los sínodos de la Iglesia Ortodoxa de Transilvania, donde esta iglesia declaró su unión con la Santa Sede Apostólica de Roma. El Museo Nacional de Alba Iulia acoge la sala que fue protagonista de la gran unión de las tres regiones de la actual Rumanía, Transilvania, Valaquia y Moldavia. Nos encontramos en la Sala de la Unión, en el edificio más importante de Rumanía, porque aquí el 1 de diciembre de 1918, Transilvania se unió con Rumanía. Uno de los motores que propició esta unión fue sin duda la Iglesia Greco-Católica Romana. De hecho, está estrechamente vinculada a esta ciudad por el hecho de que fue aquí, en Alba Iulia, donde fue fundada. Y fue también en esta ciudad donde fue abolida y prohibida por los comunistas. El 1 de diciembre se congregaron los líderes de la Iglesia Rumana en Rumanía para dar una señal de unidad. Iuliu Hosu representó a los greco-católicos rumanos, que es una de las iglesias más importantes en términos del desarrollo de la intelectualidad rumana, porque en Blaj se establecieron las primeras escuelas con enseñanza en lengua rumana y todos los líderes de la Gran Unión se formaron como intelectuales en Blaj. La sala central alberga una exposición dedicada a este momento. Sobre el escritorio del abogado Aurel Lazar se redactó la Declaración de Autodeterminación de los Rumanos de Transilvania el 12 de octubre
de 1918. La parroquia de Alba Julia II, dedicada a la Natividad de la Madre de Dios, se ubica en una antigua central térmica soviética que servía para calentar el agua de los edificios del barrio. Ahora se ha convertido en una pequeña comunidad que calienta el alma y caldea la fe de quienes acuden a él. Fe significa libertad, la alegría de encontrar a Dios en cualquier lugar. Esto se refleja en todas partes, y en ningún sitio mejor que en esta iglesia, un tanto atípica, construida dentro de una antigua estación térmica. Durante la etapa soviética, los templos y propiedades grecocatólicos pasaron a la Iglesia Ortodoxa Rumana. Tras la revolución de 1989, se pudo conseguir un pedazo de tierra para la construcción de un nuevo templo que atendiera las necesidades espirituales, sociales y pastorales. Nos ayudaron varias asociaciones caritativas de Occidente, tanto de Alemania como de Austria y Francia, y entre ellas, por supuesto, ayuda a la Iglesia necesitada, que nos apoyó sobre todo en la construcción y terminación de esta iglesia. Ayuda a la Iglesia necesitada sigue apoyando espiritual y económicamente la labor pastoral y evangelizadora de la Iglesia Católica en Rumanía desde hace 30 años. Un trabajo lento, gota a gota, que fortalece el corazón y el ánimo de un pueblo rumano que sigue buscando reconciliar y testimoniar desde la unidad de Blaj una fe para que todos sean uno. Privim cu speranță la viitor. Miramos hacia el futuro con esperanza y consideramos que nuestra misión de servir a Dios y de salvación de las almas aquí, en Rumanía, debe adquirir siempre una dimensión ecuménica. Estamos muy cerca de la frontera con la Iglesia Ortodoxa Hermana y con tantas otras confesiones con las que debemos trabajar juntos y luchar por el bien espiritual del pueblo rumano y de todos los pueblos y etnias que viven aquí, en Rumanía.